Fallece la cantante Paquita La del Barrio, ha fallecido tras sufrir complicaciones de un aneurisma cerebral. Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita La del Barrio, es una cantante mexicana de género ranchero y de más estilos tradicionales mexicanos, ha muerto a los 74 años. Paquita, la del barrio, sufrió un aneurisma cerebral en la madrugada del miércoles a este jueves y fue trasladada a un centro hospitalario. Llegó a ser ingresada en un quirófano, donde falleció así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes a través de sus redes sociales. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. Compartió la institución a través de su cuenta de Twitter al anunciar su deceso. Medios de comunicación revelaron que el intérprete de Paquita La del Barrio falleció a las 16.50 horas de este jueves, de acuerdo con Notimex. Finalmente, también le dio el pésame a la familia de la cantante por el fallecimiento de Paquita La del Barrio. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Los amigos de Paquita, la del barrio lloran su perdida en Twitter. Talía, Luis Founci, Lucero y Ricky Martín fueron también algunos de los artistas consternados por el fallecimiento del artista. El propio Miguel Bosé no se hizo esperar. Mi querida Paquita, la del barrio, para siempre en mi corazón. Hasta siempre. Te quiero también otro de sus compañeros, el chileno Beto Cuevas, Paquita, la del barrio, seguirás existiendo en el corazón de millones de personas que jamás te olvidarán. Uno de esos es el mío, apuntó Talía, Luis Founci. Lucero y Ricky Martin fueron también algunos de los artistas consternados por el fallecimiento de la artista mexicana. Descansa en paz Paquita la del barrio, apuntó Founzi, mientras que el puertorriqueño Martin se declaró en SOC por la noticia y deseó mucha paz para su familia. Incluso políticos como el recientemente nombrado secretario, ministro de Hacienda. Luis Videgaray, caso, lamentaron la muerte de esta artista de 74 años. Descansa en paz, Paquita, la del barrio. Mi respeto y pésame a su familia y a sus amigos, apuntó. Fuiste, eres, siempre serás la reina. Para mí, para el mundo entero. Escribió la cantante mexicana Belinda tras enterarse de su muerte. Infidelidades, tragedias y mucho drama, así ha sido la vida de Paquita, la del barrio. La cantante llega a los 74 años con el propósito de convertirse en diputada local por la localidad de Misantla, Veracruz, dentro del partido Movimiento Ciudadano. Un 2 de abril de 1947 nació Francisca Viveros Barradas, quien se daría a conocer en el medio artístico como Paquita La del Barrio. Su vida no ha sido fácil, pues desde adolescente conoció el desamor y el engaño, lo que se hizo característico en algunas de sus canciones más famosas. Hoy, que llega a sus 74 años. La precandidata del partido Movimiento Ciudadano como diputada local en Misantla, Veracruz, vive alejada de los escenarios no por gusto, sino por el cierre tras la pandemia causada por la COVID-19 sumado a algunos problemas de salud que la quejan, como una caída que le provocó una lesión en las costillas, dolores en las piernas y hasta un episodio de trombosis pulmonar y neumonía. En 2015. La cantante de rancheras también pasó por una úlcera gástrica. Paquita es una mujer que llora fácil, pues ha tenido que soportar duros momentos como cuando descubrió que su primera pareja menos 30 años mayor que ella tenía otra esposa. Antes de separarse del hombre que conoció en la presidencia municipal de Veracruz, él era tesorero y ella secretaria del registro civil. Tuvieron dos hijos. Tras el trago amargo, la cantante decidió mudarse a la Ciudad de México y le dio una nueva oportunidad al amor. Esta vez fue con Alfonso Martínez, con quien estuvo casada hasta el día de su muerte, sin embargo, años antes descubrió que su esposo tenía otra familia, y una hija de 12 años, por lo que en venganza le quitó el restaurante donde ella cantaba, que fue el mismo lugar donde lo conoció. Pero, él fue el inspirador de su emblemática frase, me estás oyendo inútil. La respuesta la dio en una entrevista el compositor Manuel Eduardo Toscano, quien escribió para ella la canción Rata de Dos Patas, inspirada en nada menos que el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. El compositor aseguró que en su mente no tenía la expareja de Paquita, aunque a ella le quedó muy bien el tema, que canta con sentimiento. El drama no se alejó de la historia de Paquita, quien incluso ha tenido problemas con la justicia mexicana, pues en 2006 cuando llegaba de una gira por Las Vegas, fue detenida acusada de defraudación fiscal, por lo que fue trasladada a la cárcel de mujeres en Santa Marta, a Catitla en donde tras unas horas pudo salir al pagar una fianza de 135 mil dólares. Desde su infancia, caracterizada por la pobreza, ha tratado de salir adelante sin importar el empleo, ya sea vendiendo pan, cortando mangos o cosechando café. Paquita trató de apoyar a su familia, pues no tenían dinero ni para comprar zapatos. Más de 45 años de trayectoria la han acercado a sus característicos vestuarios de lentejuelas, algo que no imaginaba en esos inicios donde solo pudo estudiar hasta sexto grado de primaria. La muerte de sus gemelos y la de su madre, solo le hicieron una mujer más aguerrida con la vida y forjaron más fuerte su carácter. La esperanza volvió a ella al cuidar de la hija de su hermano quien llegó a sus brazos con una enfermedad de la cual pudieron salir adelante. Ahora es la orgullosa abuela de ocho nietos en 2017, Sony Pictures Televisión y Teleset produjeron una serie sobre la cantante que fue transmitida por Imagen Televisión y protagonizada por Andrea Ortega Lee, en un elenco que incluyó a Eric Chapa, Miguel Ángel Viallo, Lambda García, Sofía Garza, Marcia Cautiño y Gloria Stalina.